Muy buenas a todos, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando todo el tema de la cuarentena? Todo está obvio. Esto es algo que realmente nunca nos hemos parado a pensar que nos podría pasar. Y todo el mundo está raro, todo el mundo se siente distinto, a lo mejor con emociones totalmente opuestas. Y hay gente que lo está llevando mejor, gente que lo está llevando peor. Tenía muchas ganas de poder hacer un vídeo algo distinto, sobre todo de la forma en la que lo estoy intentando llevar yo y cómo lo estoy viviendo junto a mi alrededor, ¿vale? Ayer justamente subía un post hablando sobre todo lo que está ocurriendo y viviendo en las redes y al final, poder entrenar o no, cómo lo estáis tomando todo, las ganas que le estáis poniendo, lo vuelvo a repetir, me parece increíble. La importancia que se le está dando a todo el tema del deporte y a todo lo que engloba para nosotros la salud mental y no solo la física, me parece espectacular porque ha cobrado el valor que realmente se merece. Para nosotros al final ser feliz es poder hacer este tipo de cosas y aún así es el menor de la mayoría de todos nuestros problemas porque podemos encontrarnos personas como están en el hospital que realmente lo están pasando muy mal y están sufriendo mucho. Este vídeo quería hacerlo un poco más distendido, más relajado, menos técnico y contaros, pues bueno, cómo lo he hecho yo a lo largo de todos estos años porque es una pregunta que siempre me hacéis y que es como yo me he formado, básicamente, y cómo creo que deberían formarse. Y ojalá hubiese podido tener un vídeo así, cuando yo empecé, que me guiasen. Y una cosa que veo siempre mucho en las universidades, en los TOEFL, en la formación, y que veo en el entorno al que me voy encontrando alrededor de mis compañeros, es que no sabemos exactamente cómo dedicarnos, o qué queremos hacer, qué queremos ser. Y la mayoría de veces decidimos en base a lo que deberíamos, lo que nos dicen nuestros padres, lo que tienen más salidas, y no realmente a lo que nos gustaría dedicarnos, porque la verdad es que ni siquiera lo sabemos. Una vez que sabemos esto, que para mí fue un detonante, por ejemplo, el tema de lesión, que lo he contado varias veces, lo tenéis en nuestro capítulo de Strength Coffee, que próximamente subiremos otro, además concretamente hablando sobre lesiones, y creo que incluso este también podría dar para otro capítulo completo, para que contemos y veamos cómo Víctor o cómo Julio han hecho todo este camino a lo largo de su carrera profesional. Y este vídeo quería dedicarlo tanto a la gente que se quiere dedicar específicamente al entrenamiento y a todo lo que engloba, como también a las personas que sois curiosas, que sois atletas, que tenéis otro deporte o simplemente otra profesión en la que os dedicáis, pero os gusta. Entonces queréis aprender también, queréis ser un poco autodidacta. Mi camino comenzó cuando yo me lesioné, y desde entonces fue un detonante y para mí empecé a formarme con 13 añitos. Con 13 años ya le pedí a mi profesor de educación física que me dijese cómo había hecho él las cosas de la carrera, que me prestase libros, revistas y mil cosas así. Y él me decía que fuese más despacio, que iba demasiado rápido, que las cosas no funcionaban así, que no sabía lo que me iba a deparar el futuro o si realmente eso era lo que quería. Empecé a charlar con un montón de gente, que serían mis entrenadores, mis redactadores, los fisios, los médicos. Entonces fue como me metí en este mundillo. Os quería traer, bueno, pues para empezar en rojo, las diferentes formas en las que podemos aprender. Rubén, ¿tú dónde aprendes todo lo que sabes? ¿Dónde vas viendo? ¿Dónde vas leyendo? Y al final es una pregunta tan amplia que no va referida a un único sitio, porque es mucho más complejo. Y yo a lo largo de todos estos años he ido recopilando información y el punto a favor que yo creo que tengo no es que yo sepa todo, ni mucho menos cuando estoy hablando directamente. No, la capacidad que tengo es que sé exactamente dónde buscarlo. Tengo recursos para ser completamente autónomo y si necesito aprender de algo, sé dónde acudir concretamente y tengo un montón de sitios de referencia. En mi ordenador antiguo, me acuerdo perfectamente como tengo una lista de marcadores ordenado por temática, tengo un Word donde tengo un montón de artículos ordenados por temática en función de lo que quiera aprender. Estas son algunas de las recomendaciones que os podría dar para que pudieseis ir ordenando en vuestra cabeza, porque al final después de leer tanto tiempo no se va a retener todo. Pero sí, algunas cosas básicas y podemos ir haciendo referencia a ello cuando lo necesitemos. Os quiero traer las diferentes formas para empezar en las que podemos aprender. Y básicamente podemos aprender de libros, que es una de mis formas favoritas. Por poner un ejemplo, ahora en cuarentena voy por el cuarto libro. Normalmente estos libros de entrenamiento que estoy leyendo tienen en torno a 300 y pico páginas aproximadamente. Y lo que hago es dedicar todas las noches un tiempo a leer, a no ser que tenga un día muy aburrido y pueda dedicarme un trozo más, por ejemplo, al mediodía. Pero normalmente por las noches, antes de dormir, es una de las formas en las que normalmente todos los días leo.
Los libros van a ser una fuente espectacular y hay muchísima información, aunque hoy en día cualquiera puede escribir un libro, pero no es nada sencillo, lo digo porque acabamos de escribir un libro, Víctor y yo, que muy pronto va a salir a la luz, que estamos muy atentos porque os va a gustar, no hay nada al respecto así en español, y la verdad que hemos dado todo y hemos puesto toda la carne en el asador. Entonces los libros van a haber de diferentes temáticas, de todo tipo de formas, y va a ser una fuente espectacular. Luego vamos a ir haciendo algún tipo de recomendación en función de la temática que queramos. Podemos encontrarnos los blogs. Los blogs y los artículos para mí es la forma que más me gusta, sin duda, de aprender, más incluso que los libros. ¿Por qué? Porque aunque he leído muchos libros, los blogs me parece la forma más sencilla de aprender, porque va concretamente a la temática que yo estoy buscando. Es rápido, es sencillo, la gente lo intenta hacer de un lenguaje que podamos entenderlo todo el mundo, en función de gente más técnica como Greg Nucor y otra gente que intenta hacerlo mucho más sencillo, pero es la forma en la que más me gusta, sin duda. Y como decía, tengo ordenado por temática un montón de artículos en función de lo que necesito, y luego blogs y un montón de sitios que tengo en concreto que yo sé que son de referencia y puedo estar seguro de que todo lo que está diciendo ahí tiene una fuente. Los siguientes son los papers, que van en relación a los blogs. ¿Por qué? Porque los papers son mucho más densos, más difíciles de leer y tienen un lenguaje mucho más técnico muchas veces, muchas abreviaciones, abreviaturas, que normalmente no entendemos y somos aburridos. No tienen imágenes la mayoría de veces, aunque normalmente lo están intentando poner ahora más moderno, pero son más densos. Con lo cual, si somos capaces de conseguir leer algún paper en concreto, que sepamos que va a ser muy bueno, porque hay algunos que realmente son una pasada y vamos a poder encontrar cosas igual en los blogs, o incluso leemos un blog sobre una temática y para poder profundizar en ello nos vamos después al paper si nos ha gustado sobre el tema. Eso es una de las cosas que también hago yo, porque así puedo profundizar más, y además unos conceptos que normalmente suelen ser erróneos o están confundidos en los blogs, en los papers, se te despeja la mente. Yo normalmente no puedo aprender algo si no lo comprendo de verdad, y si aunque sea algo que sea terminológico no termina de cuadrarme y en un lado lo usan igual que otro y no es lo mismo, me rayo y tengo que intentar conseguir ver qué es lo que está pasando ahí y quién se está equivocando y quién está acertando. Otra de las formas son las redes sociales, y he puesto ahí que puede ser bueno y puede ser malo, pero esto, incluso que aprendamos las cosas malas, no es malo realmente. ¿Por qué? La gente dice que no sigamos o no veamos a la gente que publica mierda, pero es muy importante saber lo que no tenemos que hacer. Es fundamental que si yo estoy haciendo un entrenamiento, vamos a tener lo que sería lo mejor, lo que sería lo peor, pero entre este y este hay un mundo. Si yo consigo no hacer lo peor, ¿vale?, y no hacer lo que no debo, ya me voy a lesionar, que es la base, y por lo menos puedo empezar a tener algo de progreso, o simplemente no hacer una involución, no ir hacia atrás. Entonces es muy importante saber lo que no tengo que hacer, y esto también lo podemos aprender con las redes muchas veces. Es como ver hoy en día, como están entrenando en casa, ponen una goma en un quicio de la puerta y la puerta se le abre encima. Pues eso, si sabemos que no lo tenemos que hacer, ya estamos curándonos en salud simplemente, ¿vale? Aunque haya 200 millones de opciones mejor después. Las redes van a ser algo fundamental hoy en día, porque nos va a conectar a esos libros, a esos blogs, a YouTube. Nos va a conectar a todo nuestro entorno. Y es una forma sencilla y rápida de aprender, porque estamos simplemente echando un vistazo y mientras me entretengo, a la vez puedo estar aprendiendo. Entonces va a ser fundamental que sepamos usarla concretamente. Por ejemplo, en mi caso, en marcadores, en lo que serían los favoritos de Instagram, por ejemplo, tengo dividido por carpetas todo lo que necesito. Cuando algo me gusta, lo ordeno por temática. Y simplemente a lo mejor no me acuerdo de algo, pero voy ahí, lo tengo ordenado y ya lo recuerdo y lo vuelvo a leer. Entonces es otra forma de ordenar también los conocimientos, incluso en algo tan habitual como tenemos, como son las redes sociales. YouTube, otra herramienta fundamental que se nos hace muy amena, que nos gusta muchísimo, que nos encanta, que podemos estar escuchando como si fuese un podcast o viendo también. Entonces, aquí también estaría relacionado, como he dicho, el tema de los podcasts, que se suben normalmente tanto a Spotify como a YouTube y puede ir en conjunto. Y es una herramienta muy, muy interesante, porque además de la lectura, como hemos visto antes, también tenemos la parte visual, que aprendemos aún más. Si estamos no solo leyendo, sino que podemos escuchar y a la vez podemos ver, el aprendizaje es mayor, porque empezamos a crear una imagen en nuestra cabeza. Incluso muchas veces hay temáticas en los blogs que simplemente lo que te ponen y te postean es el vídeo, con lo cual es fundamental también utilizar esta herramienta. Que sepáis que incluso YouTube, para quien no lo tengáis, no sepáis dominar el inglés, tiene un subtitulador automático
que podemos ir parando y analizando, aunque es más complejo de seguir en cuanto a lo que sería el vocabulario, pero también podemos ir aprendiendo con ello, ¿vale? Entonces YouTube me encanta también y es otra herramienta fundamental. Cursos, tanto presenciales como online. Primero, deberíamos ir a cursos presenciales, aprender la dinámica de los cursos, cómo me desenvuelvo yo a la hora de aprender, sobre todo si no tengo demasiados recursos, porque aunque se trate incluso la misma temática, puedo hacer preguntas, puedo interactuar, puedo ver las dudas de otros compañeros, es mucho más sencillo y además me hace estar mucho más encima. No es lo mismo estar en casa parando el curso, no me he metido bien en el ajo, estoy en pijama, que estando en un curso en el que a lo mejor incluso me hacen moverme, me hacen integrar conocimiento no solo con lo que escucho o con lo que leo, sino con lo que practico. Entonces, no dejéis de lado los cursos presenciales, que es una herramienta que necesitamos aplicar en nosotros, porque podemos enseñar incluso a otras personas no solo lo que estamos haciendo nosotros mismos con ese aprendizaje. Los cursos online, hay muchas herramientas también muy importantes que podemos estar usando, aunque sea una temática muy concreta, aunque el aprendizaje no vaya a ser tanto como lo que sería en un curso presencial, pero puede ayudar a fijar conceptos, ¿vale? Y más si podemos además repetirlos. Y es muy sencillo, cómodo, suelen ser más económicos y me gustan mucho también, con lo cual tenemos otra más. Algo que se olvida son estas dos últimas, normalmente como decimos, las fuentes de aprendizaje. Y para mí, las charlas, que es como te he dicho, que yo aprendí cuando yo empecé, yo hablaba con los médicos, les preguntaba dudas, hablaba con los fisios, hablaba con los redactadores, estaba continuamente hablando y era un preguntón, a veces hasta pesado, pero es la forma de aprender. Como decía un sabio, yo soy ignorante hasta que pregunto. Con lo cual, preguntad muchísimo, poner en duda siempre de forma constructiva, y eso es algo que me encanta, porque vais a interiorizar muchísimo mejor todos los conocimientos. Entonces, yo hablo mucho, pero no solo con otros entrenadores, hablo con fisios continuamente y aprendo de ellos porque saben más que yo en otras temáticas. Hablo con los nutricionistas, hablo con gente que sabe de otros tipos de conocimiento, como veremos posteriormente. Entonces, charlar mucho continuamente. Yo intento hablar cada vez que me encuentro un artículo, un libro, o he conseguido un aprendizaje, o no termino de fijar conceptos con otros compañeros, incluso vía WhatsApp, ¿vale? Es algo que sigo usando a día de hoy y realmente me parece espectacular, porque tu cabeza no deja de estar dándole vuelta a todas las cosas. Y por último, la universidad, el TAFAD, todas las que serían formaciones regladas, que parece que hoy en día nada más que funciona todo el tema de ser autónomo, ¿no?, a la hora de aprendizaje, un poco de ser autodidacta, pero es que en la universidad, aunque hay cosas que no están bien, otras sí lo están, te da contactos, te da amigos, te da forma de conseguir una red a la hora de intentar, pues, vender con tu imagen, ver qué han hecho otros compañeros, y aprendo muchísimo, me encanta preguntarle a otros compañeros qué están haciendo, cómo les ha ido, en qué camino han tomado cuando no sabían qué dirección iban a coger, cómo algunos se han dedicado a lo que sería la docencia, otro al entrenamiento, dentro del entrenamiento le ha salido una oportunidad en un equipo, se ha hecho autónomo, está trabajando para otra empresa, ha montado lo que sea, y tú puedes conseguir aprender muchas cosas de todos tus compañeros que has tenido en el TAFAD, en la universidad o lo que sea, ¿vale? La universidad va a ser un poco más teórico, pero te da todas esas herramientas para intentar aprender a ser autónomo tú mismo. El TAFAD va a ser un poco más práctico, te sienta la base y te va encaminando hacia lo que quieras, mientras tanto tú no lo sabes, ¿vale? Con lo cual, si tienes dudas y simplemente todavía no has terminado de decidir, pues es una herramienta también muy importante. Y no importa llegar más tarde, lo que importa al fin y al cabo es llegar. Lógicamente, alguien que ha empezado antes va a tener más ventaja, pero eso es lo de menos. Al final tú puedes aprender mucho más rápido, incluso en menos tiempo, ¿vale? La gente se acomoda muchísimo. Y al final, tener la legalidad es fundamental, porque no es lo mismo alguien que se dedica a esto porque le gusta, es su hobby y está trabajando otra cosa, que alguien que se puede dedicar al 100%, que durante todo el día se encuentra aprendiendo sobre esto. Directamente va a tener un aprendizaje, como he dicho, mucho más rápido que si lo que dedica es la mitad de su tiempo porque es su hobby, por mucho que le guste, porque su cabeza también tiene que estar en su trabajo real o en lo que le da de comer. Entonces, no discriminemos esto, que parece que hoy en día no se le da importancia. En cuanto a cómo aprendí y la línea de aprendizaje que seguí, en mi caso, ¿vale?, que creo que debe asentar completamente la base
Y esto va a ser muy importante y va a chocar a mucha gente. Pero hoy en día nos encontramos que la gente quiere aprender los conceptos últimos, los más avanzados, sin ni siquiera saber la base. El otro día hablaba con un fisio que estaba discutiendo con un entrenador sobre el tema del valgo, sobre el tema del pie, de la inversión y demás. Y cuando empieza a profundizar en el tema de la anatomía para intentar corregir errores, me acuerdo que le decía algo del hallux, del dedo y demás, le pregunto qué es el hallux. Con lo cual, están hablando de conceptos avanzados sin saber la base. Entonces, esto hay que solucionarlo. En nuestra carrera, normalmente se le da poquita importancia a la anatomía, a la biología, a la fisiología, a la biomecánica. Y es muy importante comprender la base antes de comprender el resto, ¿vale? No queramos adelantar pasos porque al final después tenemos que volver. Yo empecé aprendiendo sobre anatomía. Me compré un libro de anatomía funcional mientras mi tía, que es enfermera, y mi tío, que es médico, me dejaron el Sobota de anatomía. Y mientras estaba en bachillerato estaba aprendiendo sobre anatomía. Mientras estaba estudiando el bachillerato, mientras estaba estudiando la selectividad, no tenía ningún tipo de problema en compaginarlo, por mucho que me suponía mucho esfuerzo y tiempo, porque al final no era un tiempo que estaba estudiando, era un tiempo que estaba dedicándose a mi hobby. Aprendí sobre fisiología con el Guyton y también cuando llegué a la universidad para inscribirme y demás, saqué un par de libros que ni siquiera podía, porque no me dejaban, no estaba todavía en la universidad, con lo cual tenía que pedir un préstamo externo. Y estuve leyendo un libro que era directamente fisiología del ejercicio. Ya había aprendido fisiología corporal general, la biología, pero ahora quería aprender sobre completamente fisiología del ejercicio. Creo que hay un libro que es de Chicharro, que es sobre la fisiología de la contracción muscular, y creo que está en español, y que es muy, 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 muy chulo. Tenemos que aprender dentro de la fisiología de biología, como he dicho antes, y tenemos que aprender de biomecánica. Antes, por supuesto, teniendo conceptos de no solo de la química, sino también de la física, ¿vale? Que luego vamos a aplicar a nuestro cuerpo, como diferentes tipos de palancas, vamos a ver los planos, los ejes, y eso va a ser muy importante también de cara a comprender después el siguiente paso, cómo va a ser la técnica. Cuando nosotros analizamos la biomecánica, está directamente relacionada mucho con la técnica, luego lo único que entra son esas diferencias individuales, comprender el movimiento, vivirlo, aprender de los levantadores que estoy viendo, de compañeros, en vídeo, en persona, de cualquier forma. Entonces, después de la biomecánica, que voy directamente relacionada con la técnica, voy viendo diferentes ejercicios, aprendo diferentes ejercicios y veo las diferentes modalidades y estilos dentro de una misma técnica. Debemos comprender que una técnica sigue un modelo, que es básicamente para no lesionarte, y después tenemos diferentes estilos, ¿vale? Diferentes estilos y diferentes posiciones que podemos conseguir lograr para adaptarnos. Dentro de esto vamos a aprender el reglamento, porque el reglamento va a poder determinar la técnica. No es lo mismo una técnica de sentadilla con vendas que sin vendas, por ejemplo. No es lo mismo una técnica de sentadilla si tienes que hacer un workout al sacar la barra, o tienes que hacer simplemente sacarla del monolith. De la técnica va relacionada con el tema de las lesiones, porque al final muchas lesiones se producen por un error técnico o un sobreabuso, o no tenemos directamente conocimiento sobre el movimiento para ver realmente qué le está afectando. Entonces, es la misma línea. Cuando estoy aprendiendo técnica, estoy aprendiendo también de estos conceptos. Veis cómo poco a poco va aumentando la especificidad de lo que quiero lograr como objetivo. Después aprendo de programación, que la gente antes de aprender la técnica está queriendo aprender de programación, y al final es la base la técnica. ¿Por qué? Porque un novato va a mejorar independientemente de la programación, pero no si no lo consigue hacer con una técnica correcta. Entonces, con una técnica correcta y asentando las bases, yo voy a aumentar mi rendimiento muchísimo más rápido. Y después, cuando ya tengo que tener conocimiento de programación y de periodización, ¿vale? Es cuando voy a necesitarlo realmente, porque ya he tenido un estancamiento y es cuando se pone la cosa más seria. Pero tengo una base ya de técnica. Pongo programación primero antes de periodización, porque lo primero que tenéis que aprender son los diferentes programas. Si aprendo un 5x5 macro, si tengo que aprender el de Big Star, si tengo que aprender un 5x3x1 de Jim Wilder, las rutinas de Candito, ver cómo es un small log, ver diferentes tipos de forma como es un híbrido, como el pad de Lyle Norton, un montón de programas que existen ya prediseñados, que los puedo ir analizando y luego puedo ir aprendiendo a priorizarlos, jugando con los diferentes elementos y adaptándolos a mí. Es la forma en la que todo el mundo hemos empezado, y que normalmente, si no tenemos dinero para poder pagarnos un preparador o comprar un programa, es la forma más sencilla en la que podemos aprender y además conocernos, e ir adaptando todo esto. Pero cuanto más programas conoces, más errores evitas y vas viendo
cómo tienen cosas en común y cómo tienen cosas completamente distintas en función de para quién iban dirigidos. Por último, vamos a aprender los conceptos avanzados cuando ya tengamos toda esta base. No me quiero poner a aprender de conceptos avanzados hasta que no tengo esto. Conceptos avanzados puede ser cómo hacer una sobrecarga excéntrica dentro de la periodización, cómo poder usar herramientas avanzadas como un slingshot, cómo puedo usar las gomas, las cadenas, las barras especiales, aunque luego las barras especiales pueden entrar dentro de la parte de técnica porque ayudan a asentar los movimientos que después voy a hacer con la barra mucho más rápido, pero tengo que combinarlo. Y luego, cuando ya tengo todo eso, puedo aprender todo este tipo de detalles. Lo que pasa es que en redes sociales lo que venden son los conceptos avanzados y al final es lo que más nos gusta y te da la idea de que parece que sabes muchísimo. Pero mucha gente lo único que hace es copiar y pegar lo que ha leído de otro sitio, lo pone como si fuesen conceptos avanzados y simplemente ni siquiera sabe todo esto. Y luego le pregunta, tienes una charla con él y realmente no sabe lo que está diciendo. Me gusta que también aprendamos de otros deportes. Me encanta aprender del culturismo, me encanta aprender de halterofilia, del strongman, del crossfit, de cómo puedo mejorar el entrenamiento concurrente al aprender del crossfit para mejorar mi fuerza, simplemente cuando estoy en periodos de off-season y cómo tengo que implementar ese cardio, cómo puedo mejorar la movilidad, cómo puedo mejorar diferentes conceptos. Y no solo de otros deportes que van a hacer una sinergia y me quedo con lo más interesante y lo que más me gusta. No soy un talibán a la hora de ver mi deporte y es lo mejor y se acabó, porque no es así. Antiguamente, los levantadores, que ahora va a ir relacionado con la historia, hemos visto y he aprendido que es una de las cosas últimas que estoy leyendo más y me encanta, porque había tanto conocimiento antes que parece que después desapareció y que ahora se vuelven nuevos. No, es que lleva muchísimo. Cada vez que alguien habla de un concepto nuevo, ya estaba inventado, ya lo habían hablado mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes, simplemente que se desconoce. Bueno, pues los levantadores antiguos eran culturistas, eran halterófilos y eran powerlifters a la vez. Levantadores antiguos hacían shows de strongman mientras tenían que estar después posando para ganar más puntos. O sea, eran realmente atletas, o eran luchadores que luego simplemente también se dedicaban a levantar pesas. Atletas en todos los sentidos, funcionales, fuertes, grandes. Me resultó curioso, el otro día leía como uno de estos antiguos atletas se bebía 10 litros de leche al día, se pegaba una somanta de leche con su colega durante 4 horas, corría por la montaña y luego hacía pesas, y eso en el mismo día. Eran personas que vivían para esto, y parece que hoy en día los profesionales realmente viven para esto, pero es que antiguamente era mucho más extremo. La historia es muy importante conocerla para no repetir los mismos errores una y otra vez, y para saber realmente de dónde vienen todos estos conceptos avanzados y cómo se han fusionado esos deportes antiguamente y ahora se van separando. Realmente a mí me fascina y me apasiona, ¿vale? Libros de programación que podéis leer en español son, por ejemplo, los de Tudor Bomba, que fue con los que yo empecé cuando mi primer entrenador, uno de los primeros que aprendí de conceptos avanzados de programación, me gusta mucho. Tenéis los libros de Mark Lippertoff, que también están bastante bien para empezar. Hay diferentes recomendaciones que se pueden hacer, aunque esto es bastante complejo y se puede trazar una línea. Una de las cosas que estamos preparando es una mentoría privada para entrenadores que realmente creemos que tienen potencial y que realmente van a aprovechar lo que vamos a sacar, y hacer todo esto englobado como estamos haciendo con Amira o con Alejandro, que es básicamente conducir toda su educación desde un embudo, desde más ancho a más concreto, diciéndole el camino exacto cómo tienen que ir haciendo, qué libros leer, qué artículos ir viendo, cómo ir trazando artículos para tú aprender, integrar todo ese conocimiento. Entonces esto me parece espectacular y realmente creo que va a ser algo que va a marcar la diferencia y que se podría aplicar en cualquier tipo de modalidad. Otra cosa que quería comentar, y es que todo esto que hemos visto son conceptos que lo que nos lleva es a un punto, y son conocimientos verticales, que es un concepto que me decía el otro día Marcos Conquer de Audiofit. Conocimientos verticales para hacerte especialista en una materia a muerte, de lo más global a lo más específico. Pero algo que me he dado cuenta, y es que nadie realmente llega a lo más alto solo con saber de algo muy concreto mucho. Quien dice la frase que mucho abarca poco aprieta, y eso es cierto, hoy en día se lleva la super mega ultra especificidad y ser el mago de usar las gomas, el mago de los glúteos, saber sobre todo del bíceps, hacerte especialista a muerte, especialista de banca, especialista de movimiento, lo que sea. Pero nadie llega a lo más alto sin tener conocimientos que se llamarían conocimientos horizontales, ¿vale? Que sería todo lo que engloba para llegar a la cima, ¿vale? Con tener unos conocimientos mínimos, porque necesitamos saber de redes sociales. Si yo quiero llegar a mucha gente transmitiendo todo lo que sé, necesito saber cómo usar
las redes sociales, cómo funciona el algoritmo de Instagram para que no me hackee y no pueda llegar a más gente, cómo vender mis productos, cómo intentar hacer todo lo que va a englobar para eso, para intentar llegar a más gente, que más gente me conozca y realmente me pueda convertir en un experto. Conocimientos de marketing, por lo mismo, pero además también para poder comprender lo que hacen otros entrenadores y por qué han llegado a la cima cuando tú tienes más conocimientos, por poner un ejemplo, o por qué gente que tiene muchos conocimientos no llega. Tener conocimientos de nutrición, que está súper relacionado al fin y al cabo con el entrenamiento. Siempre hay que tener conocimiento de todo lo que lo va a englobar, porque al final nosotros somos un continuo, un compendio, de una forma holística tenemos que analizar al atleta, ver qué le pasa, si tenemos que hacerle algún tipo de recomendación y saber discernir entre un nutricionista bueno o malo con el que voy a trabajar como entrenador. Necesito saber psicología por el mismo motivo que antes. Al final es un entrenador, pero al final es una persona también muy importante en la vida del atleta, que le va a marcar, le va a determinar. Y cuando vayamos a competir, al final gana el que tiene mejor la cabeza cuando estamos en igualdad del resto de condiciones. O incluso yo puedo ser peor que tú a nivel físico, a nivel de fuerza, pero compito mejor, me expreso mejor, mantengo esto frío cuando tengo que hacerlo y al final acabo ganando. Y esto lo he hablado en muchas ocasiones con muchos levantadores míos, sobre todo con levantadores más jóvenes y principiantes, que esto no lo tienen totalmente asentado. Yo mismo me he puesto muy nervioso cada vez que he competido y con el tiempo lo he ido ganando y he ido mejorando ese aspecto. Y es que por eso recomendamos siempre que intentemos competir lo antes posible, porque al final va a mejorar toda esta puesta a punto de lo que la competición se refiere y el apartado psicológico. A día de hoy intentamos colaborar con un psicólogo deportivo que al final es fundamental también. Ya os comentaremos con quién y traeremos sorpresitas. Muchos de nuestros levantadores ya están trabajando. Comunicación. Si yo quiero llegar a lo más alto, si quiero aprender además, ¿qué es cómo aprendo? Pues la pirámide de aprendizaje, cuando yo enseño a otra persona, es la forma en la que mejor retengo. Soy capaz de sintetizar todos los contenidos y al final lo transmito. Pero si no lo transmito bien, la otra persona no se ha enterado, o tengo que repetir lo mismo 200 millones de veces, o al final no voy a poder seguir haciendo ese aprendizaje porque no me van a llamar para enseñar a otra persona. La gente no me va a ver, no le gusta cómo comunico, cómo transmito, y al final es otro aspecto fundamental. Sigo a mucha gente en redes que te enseña específicamente cómo comunicarte mejor y me parece algo espectacular cómo se mejora esto y es algo, una habilidad entrenable, ¿vale? La gente que tiene miedo escénico, la gente que no sabe, que cree que no tiene vocabulario, esto se puede entrenar y cada vez hablo mejor en YouTube, podéis ver mis vídeos al principio y esto resulta muy curioso y interesante, ¿no? Economía, tengo que aprender a cómo gestionar mi economía porque si no, no soy sostenible. Si yo me hago entrenador y quiero vivir del entrenamiento completamente al 100%, pero llego a la bancarrota, al final me voy a tener que buscar otra opción de la que poder vivir y quitar ese tiempo a lo que realmente me gustaría poder dedicar. Con lo cual tengo que saber también cómo gestionar mi economía. Y también saber cómo son los aspectos legales, tanto como si soy entrenador como si soy un levantador, saber hasta dónde llego, lo que necesito dar, lo que no necesito dar. Si alguien tiene una lesión, tenéis que tener cuidado, saber que está haciendo las cosas realmente como debe. Entonces, el aspecto legal, que también incluso se da en la carrera, es fundamental. En otros títulos como el de la NASCAR, también le dan mucha importancia. Saber cómo tengo que comportarme, saber hasta dónde puedo llegar, dónde no puedo llegar. En resumen, todos los conocimientos horizontales que necesito para llegar a lo más alto y que no sea solo hacerme súper especialista en eso y que desconozca todo lo demás. Saber con quién tengo que juntarme, con quién no, qué necesito a la hora de montar todo lo que me va a llevar a la cima, ¿vale? Y tener simplemente cultura general, que al final también es algo fundamental. Entonces, os he presentado básicamente los diferentes métodos con los que podemos aprender, fuentes, cómo lo organizo, cómo podéis hacerlo, lo que más me gusta, lo que no, en qué orden seguirlo, diferentes formas de seguir la línea de aprendizaje, que en mi caso la que más me ha gustado y la que creo que realmente es la más eficaz, es seguir esta línea de lo más global a lo más específico, no perder de vista la base, que es fundamental, ¿vale? Lo último, lo que yo he aprendido y cómo se va relacionando con todo lo anterior, ¿vale? Y cómo todo este conocimiento vertical necesita de conocimiento horizontal para llegar a la cima y por qué y los motivos. Así que espero que os haya gustado. Esto así como yo he aprendido, como yo lo he ido trazando, como vamos a hacerlo en las mentorías con el resto de levantadores y entrenadores
que van a seguir esta misma línea y como ya lo estamos haciendo. Con lo cual, espero que os haya gustado, como he dicho, me podéis comentar cualquier tipo de duda y aquí estoy para resolverlo. Haremos más recomendaciones e intentaremos que poco a poco podáis ir profundizando más en todo esto. Que vaya bien esa cuarentena, nos vemos en los siguientes vídeos.